Para nada. Literalmente. O sea, ¿os sale más rentable trabajar para mí directamente? Claro, sale más rentable venir a hacer y decir, oye, cerro, Por cierto, como estas, si quizá podéis tener semanales. no, sí. Si tú por ello no te preocupes, que ya Trauma Team está suplantado en plantilla, que se ocupe la gente, que le den por saco. A ver, Oh. estas que son 20 semanales, no es tanto, ¿eh? Eso te iba a Sí, decir. pero si usted piensa 20 semanales de él, ¿y los demás? Uy, ¿cuánta gente? Ah, vale, Estoy yo. vale. Cosa. Hostia, Y escucho muchos pasos y me ha mira, acojonado, tío. estoy acojonado de la que me está molestando, hombre, joder. A ver. A ver, coméntame, guapetón. Bueno, yo os dejo aquí tranquilitos. Vosotros ya tenéis eso. Y pues ya está. Buenísimo. Cualquier cosilla, pues me decís. Listo, listo. Venga. Pues tú me dices. Yo ¿Y si tengo, vamos yo tengo. mejor a un departamento? Sí, sería un detallazo, la verdad. Sí, vamos al mío. Vamos, Venga, vamos va. al departamento Rusty mejor. Nos vemos, Jota. Venga, Jota. Venga, suerte. Si Ah, quieres está, meter si lo cierra. estaba abierto. Trauma Team, los más legales. Ah, claro. Vale. Pues ya estaría. ¿Dónde salgo otra vez? Y dile que la cosa es susurren en vez de gritar o hablar normal. Sobre todo mi primo y el Rasta, ¿verdad? Sí. Y la cosa es cerrar la puerta. O sea, pon como que Sí, no está sí, o sea. cerrada. En este caso ha sido porque me he cerrado esa puerta, ¿sabes? Bueno, que han estado saliendo y entrando todo el rato, no sé por qué. Mi primo porque tenía que recoger una cosa del piso. ¿Y el otro? Y el otro. ¿El otro cuál? El ruso ha entrado y ha salido. Ha cerrado su coche y se ha salido. Ah, vale, por exactamente lo mismo que mi primo. Joder. Que Claro, le ¿cómo van a vas? dar clases. Sí, clases marciales le van a dar. No, no, no es broma. No es broma. Va a darle clases, literalmente. ¿De medicina o el otro de informática? A ver. El otro O informática. mecánica. ¿Ya se compró un portátil de ruso? Ya bien. Pues, sí, vamos, al menos lo tiene. Yo los tengo también, pero por tener, la verdad. No te voy a engañar, no me interesa demasiado. Eso no sé, por si acaso, nada, siempre viene bien tener algo en el futuro. Eso sí. Espera un momentito. ¿Qué ha pasado? Que tenía que llamar a Fisher. Que me quedé ayer una cosa para ello. ¿Y solo era reunión para eso? ¿Para lo de mi primo dices o? Sí. Sí, se podría decir. O sea, trabajillos al final. No hace falta tanto secretismo, porque sé que todo el mundo está No, ahí. si contigo no era el secreto. Si yo era que estuvieses aquí, más que nada por si venía alguien. No sé por eso, porque no sé, tampoco hace falta tanta cosa. Claro, O si sea, no solo por mí, por la gente en general. O sea. ya, pero sinceramente, mejor camino se me meta en eso, ¿sabes? Perdería confianza de muchos sectores.
debería ser Alfred Zero Enterprises. Más que registrada. Que no está registrada la marca, pero... Eso hay que trabajarlo. Al final vamos a ir a eso también, a lo de las cámaras. ¿Lo de las cámaras te refieres lo de la poli? Sí. Es que no me... pensando en poner una ahí en la esquina, pero afuera, y otra en el otro aparcamiento y otra por culo. Con mucho una apuntando hacia los surtidores. Y ya está, pues, ya está, punto. Claro, es que ahí está el punto. No me fío mucho de que la poli pueda... No, o sea, adentro ninguna. Afuera... Claro. Porque, o sea, lo que más me interesaría saber es si tienen audio. Pregunta. Joder. Porque es que si tienen audio y capta de evento afuera, joder. Claro, es que ese es el punto. Tú imagínate que estamos hablando de cualquier cosa y por cualquier gilipollez pilla el audio. A ver, desde evento. O sea, desde evento no se escucha de afuera tampoco. Y desde afuera no sé. Sí, bien, prueba. Espera. No se escucha. Casi. Una de patatas, cinco de cebolla. Dos cuatro terribles con queso. Marchando cocina. Hostia, vaya hostia, se han pegado ahí detrás. ¿Me escuchas? ¿Tú? ¿Me has escuchado? Sí, yo te escuchaba, pero tú a mí no, ¿verdad? Por eso. Ah, pues mira, eso no lo sabía. Sirve. Pues sí. O sea, se escucha de para pa afuera, pero no para adentro. Claro, pues sí. Ah. A nosotros nos sirve, a ellos no. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Al final te has puesto eso, Dani? Sí, es un conjunto que ya tengo hace mucho tiempo. Joder. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, de hecho. ¿Y a ti qué tal? Pues... bien, tranqui. Ya muy tranqui, la verdad. Uy, gracias. Sí, no, la verdad es que a mí me... no... O sea, está todo como demasiado tranquilo. Sí. O sea, me parece raro siendo la ciudad que es. Es que ha estado menos tranquilo antes, la verdad. ¿Qué ha pasado antes? Pues eso, lo otro. Casi se presentan hostias aquí unos. Claro, lo típico, eso, lo otro. Claro. Sí, sí. ¿Has visto que buen resumen, joder? Soy la leche. Sí, es buenísimo, Jota. Joder, macho. Poco... Soy bueno para hacer cosas, soy malo para explicarlas, ¿vale? Ah, bueno. Bueno. Pues yo recién me he despertado hace poco. Y pues sí, está medio tranquilo. De hecho, pasé por el Yellow y como había mucha gente, dije... No sé si ir. En plan, mucha gente. Me abrumo muy rápido. Sí, habían como 6 personas. Joder. Oh. Hostia, pues. Pues, joder. Me alegro que por el norte vaya tanta peña, la verdad. Lo de la una. Sí, la verdad. Digo yo. La verdad. ¿Qué? Lo que quiera ser Miquel, lo que te dije ayer. Es que no me acuerdo, me dices muchas cosas. Te dije, el evento este, la reunión que quiere hacer Miquel Ryux, ah, no sé pues qué. Falta, ¿no? En una hora y media. Sí, más o menos. Más o menos, sí. ¿Qué? Todo el mundo sabe del
del evento, entonces. ¿Y al final dónde va a ser? Yo por lo menos pondré también en Twitter la localización y a cada uno enviaré la localización. Claro. De hecho, somos tiritos, por cierto. ¿Tiritos? En el Amunation. Ah. No sé, ya. O también creo que está abierto el plasma ese también. Antes estaba abierto, ahora no lo sé. No, da igual. Es que. No, está cerrado el plasma. Es verdad, días anteriores estaba muy abierto, pero ahora ya no. Porque iban a ser evento, ahora que ya han hecho evento y se... ahora. Adiós, cracks. A descansar. ¿Nos ha topado hacer un evento? ¿Cero? Pues. ¿Y de qué coño sería? ¿Lanzar Coca-Cola a ver quién la pilla o qué? Lo digo porque ya has visto, no sé. Pues quizás si hacemos un evento no está en una mejorita. Así que pues, está que te cae a ti. Hola. Y no sé, yo con repartir cocaína gratis ya es el mejor evento de todos. Así que pues. Entonces... ¿Quién? ¿Te imaginas? En plan, quien gane 100 de encaje negro. 20 de coca cada la gente. A ver, ¿qué? No, a ver, es que tengo vagos recuerdos que una vez hicieron un evento acá del Badulaque y era sobre alguien que venía, no sé, con el mejor traje de no sé qué, se ganaba rasque y ganas, algo así, no recuerdo muy bien. Pero hicieron algo así, con un traje. ¿Mejor traje de cero o qué? Mejor traje de... No recuerdo cuál era la temática. Pero hicieron algo así. De Ryan Gosling. Sí. De Ryan Gosling, ok. Y se van a vestir así a lo que... A lo Drive, a lo Blade Runner. A lo Blade Runner y Val Joyer. Un poco sí. ¿No? Sí. Sí. Sí, pero tú estabas con un abrigo. Es que va con un abrigo, pero es que no está el mismo abrigo, solo está ese. Bueno, sí, pero... Y tú pareces una cantante alternativa. Sí. Le has comentado a Cero el accidente que tuvimos. No, pero si quieres... ¿Cómo? ¿Qué accidente? Cuéntaselo. No, se lo miento, Reli, yo no quiero contárselo. Ah, bueno, mejor. Miedo me dais. Ay, a ver... Porque siempre que escucho algo de un accidente... suele ser fantasía. No tanto. A ver. Voy a buscarlo. ¿Te gustó la imagen, boceto? Sí, mucho. Se me quedó la canción toda la tarde, joder. Tú la tienes, creo, en tu relic. ¿Puedes...? Sí, se lo mando yo, tank. Es que estoy buscando, pero no encuentro. Ya. Disfruta. El poder de la amistad. ¿Te lo enviaste? O por lo menos paramos en un garaje. También estaría bien. Eddie. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Caí para hablar. Pero... Con lo que tu Relic grabó desde tu perspectiva, si unimos todo eso, es una locura, la verdad. Sí, porque lo tuyo tiene sentido, lo mío no fue. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Ay. Eso sí, ya sé qué no hacer, un concurso de acrobacias, porque gana ella.
Sí, o sea, joder, peor que un gato. La puta. Pero joder, que se apareció el coche. Yo quise parar, no, no, no. Pero ya era muy tarde. Desde mi perspectiva es más gracioso, joder. Porque de repente se te has puesto otro. Hostia. Es lo que tiene que vas inconsciente, que. Sí, tal cual. Y para ti es como teletransportarte. No, pero claro. Es que no me quedé consciente ahí, o sea, estaba de repente. Agradece que no viste el túnel. En el aire. Agradece que no viste la luz. Eso es verdad. Eso es verdad. Vi otra cosa, cabrón. Otra cosa peor. Dios mío. Vaya tela. Mi hermanito Silent. Cuando J me decía, estoy viendo Silent Hill, y yo, ¿qué? No entendía nada. Acabé como Mr. White. Ay, qué gracioso. Tuvieron que ayudar a Trauma y todo. ¿Fue Trauma al final? Les ayudaron a sacarlo. Ah, ok. Ala. Le sacaron del otro plano. Del otro plano, buenas. Hola, buenas. Buenas. Dime cositas. Buenas. ¿Sabes que ando buscando algo para comer? Vale, supongo que ya he hecho, ¿no? Ya he cocinado, en plan, precocinado. Ah, ¿no? Pensé que tenía preparado. Sí, sí, claro. ¿Es a algo me refiero? Mm. Vale, pues sí, tenemos hamburguesas, perrito caliente. También tenemos bolsitas de Doritos, fritos. ¿Qué necesitas? Démonos un perrito caliente. ¿Un perrito caliente? Vale. ¿Dos? ¿Dos? Vale. ¿Cuánto sería y cuál es su cuenta de banco? No se preocupe, va por factura. Ah, ya. Aquí tiene, un segundito. Vale, ahí ya vas. Ay. Ahí está. Perfecto, aquí tienes. Muchas gracias, caballero. Nada, a ti. Suerte. Silencio. ¿Cómo saber cuando alguien es nuevo? Ya. Se sabe bastante fácil. Suele ser o que intenten pagar con efectivo. Que bueno, a ver, por poder se puede, pero. Es más por culo. ¿Pasa? ¿Quieres caramelos o qué? ¿Una qué? ¿Qué quieres? ¿Caramelos? ¿O qué? Sí. ¿O el extintor? ¿Cuál es? ¿Acero? ¿Qué? ¿Cómo? No sé, ¿cuál es el que coño estás señalando? El caramelito. ¿Cuál? Este. Es que. Creo que la perspectiva engaña, ¿eh? Sí, sí. Porque yo juré. Porque me llevas apuntando a mí todo el rato. Sí, sí, sí. Sí, y yo en plan, a ver, gracias por llevarme caramelito, ¿vale? Pero. Dios. Buen halago, pero. Okay. Pero acá no está cero. Ese es cero. ¿Hola? No,
No, tú cero, tú estás lejos de mí.